tardes y bienvenidos a la ceremonia de boda de Gaspar y Silvina. Ahora daremos comienzo. Gaspar, ¿aceptas a Silvina como tu esposa? Sí, acepto. Silvina, ¿acepta a Gaspar como tu esposo? Esa es la mano. Por el poder que Dios me ha dado, los declaro marido y mujer. Ahora puede besar a la mujer. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Felicidades. ¡Ay, procura callarlo! ¡Es que no quiere! ¡Todavía me queda ropa! Tienes que subirle metido el dedo en la boca y además de chupar lo que hace es que muerde. Esta nena me tiene harta. Me tiene harta. Lo único que hace yo no sé qué. Ella es como loquita. Me tienes harta. Eso le falta. Tengo yo la culpa de que no lo alimentes bien. Me tienes harta, eres un inútil y una algazana. Antes de bajar el río le diste de comer. Pero tú no valoras mi trabajo, te la pasas día a día pensando en no sé qué. Vamos, madre, me vas a insultar. Es que tú no sabes lo que es trabajar y mucho menos lo que es tener un hijo. ¿Para qué yo quiero hijo? Bastante tengo con ese bruto. Ese bruto, como lo llamas, es tu marido el que te mantiene. Gran cosa, una peseta semanal y lo que mantiene es la baraja y la botella de Andújar. Y lo que me da a mí es lo que sobra del juego. Y además, me da asco. No seas bestia, Silvina. Tu esposo es un hombre de respeto. El hombre que te mantiene. Y las mujeres solas lo que hacen es dando tropezones y sufriendo por el mundo. ¿Qué más abuso de lo que he sufrido y sufro? Que no eres una mujer de tu casa. Lo que te gusta es andar la lenga por el mundo. Pero desde que te casaste con Gaspar, él te cuida y te mantiene. Y tú no se lo agradeces. Lo que deberías es tener la vergüenza y la formalidad de tu madre. ¿Vergüenza? Mija, Leandra, me estás haciendo perder el tiempo entre galante de tú y tu cortejo. ¿Querrás decir mi marido? Es que no lo es. ¡Es como si lo fuera! Ay, pues como sea, entre los tres me terminarán volviendo loca. Mira, voy para allá abajo, me hablas después, ¿sí, mamita? Mira, ¿qué lo he dicho? De verdad que pasé que yo los he conocido. ¿Con qué prepara qué? Pero galante, eso es horrible. ¿Qué horrible? ¿Un niño muerto? Dios. Eso no es un negocio cualquiera. Dios mío. Y tienes que ayudarnos, no hay remedio. Porque no lo hacen ustedes solos, ya que se quieren meter en eso. Y me obligan a mí que me muero de miedo. Porque de la mujer nadie sospecha. Y si yo digo que vas a venir conmigo, vas a venir conmigo y se acabó. Uf. Diga. Dígame. Vamos, a trabajar, vamos. A los que se pasan mascando tabaco y recostados en la hamaca, dile que trabajen. Pero don Juan, yo no soy de esa persona. Sí, ya sé lo que voy a decir. Que eres honrado y trabajador. Pero nada, es que hay gente aquí que no trabaja, eres vaga y no quiere hacer caso. Eso es lo que te quiero decir, ¿me entiendes? Sí, don Juan. Vete y allá trabaja con tus compañeros. ¡Caballero! ¡Trabajar! ¡Vamos! Marcelo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo... ¿No estás así? No. Desde que mencionaron lo de Alzheimer, estás así como que medio tembloroso, tímido. ¿Qué tienes? ¿Seguro? Esta noche te espero en mi casa y te ordeno que vaya. Iré. Eso espero. Marcelo, siéntate por favor. Prepárate para ser muy franco. Es que... Prepárate para ser bastante franco. No me ocultes la verdad, Marcelo.
¿Has presenciado un crimen? Yo... Has presenciado un crimen y lo has callado todo. Pero... Te he dicho que es inútil ofertarme la verdad. Soy un hombre experto y será de semblante a las demás personas. Yo no soy un criminal, don Juan. No soy un juez ni la policía para juzgarte. Me preocupo por mis empleados. Eres de mis empleados más útiles, por eso que tú eres honrado, no como tu hermano Ciro. Gracias. Corazón que debes de aliviar. Sé franco. Pues bien, don Juan, es cierto. Yo presencié algo horrible. Sí, lo sé. Yo soy muy cobarde. Lo reconozco. ¿Has pensado en él? Sí, pero desde que vi lo que vi, las pesadillas me asaltan. Sepamos lo que viste y dímelo todo, que no se te escape ningún detalle. Escuche usted. Miserable. Galante mató a Ginés. ¿Por qué lo mató? ¿Nunca supiste el porqué de ese crimen? Nunca, aunque lo que pasó luego. ¿Qué pasó? Que poco tiempo después Aurelia se fue con Galante. ¿Dejó su casa? No, al contrario, Galante la visitaba y la mantenía. Después oí decir que compraron sus terrenos. ¿Y después? Después riñeron como Galante. Como Galante era dueño de la finca, echó desde el camino a Aurelia y se fue en busca de sus parientes, llevándose al niño que Galante no reconoció. Ahora está por ahí viviendo casi de limosna. Gracias, Marcelo. Ahora, ve el domingo al pueblo y cuídate, toma tu día libre. Gracias. Bueno, es verdad, doña Marta, que le arrancaron el moño. Le hubiera ya arrancado los ojos, pero dígame si tiene algún botón que mi nieta anda sin ellos. Yo creo que está teniendo por ahí, búscalo a ver. Bien, doña Marta, bien. Pero cuéntenos, ¿es cierto que Montesa casi la atropella? Yo iba tranquilamente por la orilla de la quebrada y si no ando de lista me atropellan. ¡Adiós, doña Marta! ¡Adiós, doña Marta! ¿Cómo? He recibido el préstamo 800 pesos y me comprometí a pagar 10.000 pesos de compromiso. Aquí están, ¿ahora estamos en paz? No, en paz no. Me debe usted 800 pesos. Y para poder devolverle su finca necesito que me los pague. ¿Pero no me había prestado 800 pesos? Sí. ¿Y no me he comprometido a pagar 10.000 pesos de compromiso? Sí. ¿Pues qué más? Usted calcula según su conveniencia. Oiga usted, son 1.000 pesos de la hipoteca y 800 que yo le he prestado. Son 1.800 pesos. ¿Comprende usted ahora? ¿Pero cómo puede ser? Es muy fácil, fíjese usted y lo comprenderá. No, soy imposible. El chico está ya muy metido. La única exacta, ¿ha recibido usted 800 dólares de préstamo? Sí, eso nada más. Pues luego usted me paga los 800 dólares más 200 de reventa. Eso es una injusticia. Puesto que te empeñan que Silvia no nos ayude, vamos a hablar detalladamente de eso. ¿Cómo tú crees que ella proceda? Me parece bien, solo que yo le cambiaría algo. ¿Cómo qué?
¿El que aseguró de que tenga el sueño bien pesado? Papá, como piedra. Pero eso sí, él duerme con un revólver. Pues tienes que velar y que no le eche mano. Para usar un arma, él merece estar despierto y él no se despierta. Además tiene jonquido escandalosamente. Lo que no haría herirle. ¿Cómo asegurarlo entonces? Pues papá, es fácil. Deja que Silvina le den con un puñal. ¿Pues tú estás seguro de que ella dará caso? Ella hará lo que yo diga. En este caso creo que no. Creo que sí, hombre. Irá, más ayudará y hará lo que lo diga. Eso coge de mi cuenta. Caray, pero para ser una mujer es como que muy fuerte. Yo que seguro que Silvina hará. Y si no lo hará, la chueco. Oye, Silvina. No, déjame pasar. Me esperan allá abajo. Esta vez te aseguro que será. Imposible, ¿tú crees? No puede ser. Sí puede ser. Solo necesitamos una ocasión y aquí la tenemos. Pero es que no, piensa que soy mujer de otro. No, tú me quieres y yo te quiero. Y vamos a vivir juntos hasta que se atravesó ese condenado. Sí, me casaron con la mala ahora, pero ya no hay remedio. Todavía hay un remedio, quiéreme. Imposible. Pégasela. No. Pégasela. Me mataría. Pégasela. Tengo miedo de solo pensarlo, así que... Y si solo tratándose de ti, ese hombre es capaz de todo. Va, él no mata a nadie. 100 veces te ha buscado y 100 veces te has escapado. De nada tengo yo la culpa. Le ando haciendo nuestro amor, está hecho de la casa de mala manera. Además, no quiero causarte daño complaciéndote. Gaspar es capaz de todo. A ese hombre le tengo ganas. Ve, es mentira. Tú no me quieres. Mira, sí te quiero, para complacerte. Esta noche, ¿verdad? ¿Esta noche qué? Esta noche hago uno de mis disparates. Pero no, es que no me conformo, es que te quiero. Ahí está más borracho que un alambique. Era como piedra. Espérame, ya lo sabes. ¿Pero acaso vivo yo sola? A mí qué rayo, así vivas dentro de un baúl a ir a buscarte. Pero allí está Leandra, y luego Galante, y después Gaspar. A mí no me importa, Leandra y Galante duermen en un cuarto aparte. Tú y ese animal en el otro. No por pienso, ¿sabes? Ni por pienso que ocurra eso. Pero que muera yo, porque no hay quien me quiera. Feliz es todo aquel que tiene quien lo quiera, que no sea como yo. 100 veces te voy a repetirte las cosas, Montesa, señor. ¿Cuántas veces te voy a repetirte las cosas hasta ser obedecido? Es que nada, ese acto que hiciste fue totalmente bárbaro. Es que el motivo fue. No importa cuál es el motivo, la razón. Es por la falta de eso, hombre. No quiero discutir si sí o no pregunta tu orden. La verdad es que estamos en tiempo de la cosecha torrente y los hombres están a punto de enfermarse. Son seres humanos como tú y como yo. Bueno, es que si no nos robamos de ellos. Supongamos que tu orden fue razonable. Pero levantarle la mano a un hombre es totalmente repugnante. ¿Cómo vamos a hacer para arriba? Sencillo. A los que te desobedezcan, bótalo. Los que falten, multalo. Y los que te injuran, llévalo con el comisario. Sí. ¿Verdad? No había mandado verdad anteriormente, ¿verdad? Pero... Dándole hasta que cedan y que se pongan como barbas de maíz, no va a hacer nada. Es que, ¿verdad? Los guapetones, ¿sabes? Se hacen por ser inútiles, ¿vale? Y el partido, ¿vale? Hay que dejarlo con ellos, ¿verdad? Para que tiene remedio, tiene remedio con ellos. Sí, tiene remedio. Deblas, hermano, es tu tiempo de descansar. Seguro. Silvina, hazlo. No quiero. Silvina, que estoy diciendo que lo hagas. Que no quiero. Silvina, hazlo. No quiero.
grupo de OCA que estamos grabando la película de Charca, es que vamos a estar diciendo la experiencia, cómo fue haciendo esta película y pues. Empecemos con Fabiola, que fue nuestra protagonista. Bueno, pues fue una experiencia increíble, ya que ese del personaje principal, una experiencia que nunca tuve hasta ahora. Y pues, además de todos los golpes y todas aquellas que tuve que grabar y todo, pues la pasé increíble con mi grupo. Pues yo fui el personaje de Leandra. Me sentí cruel porque pues era una madre mala y qué sé yo, pero se fue chévere. Fue una experiencia difícil porque hicimos tanto libreto, buscamos dónde grabar, se dañaron las cámaras, eso fue otro problema, pero aparte de todos esos percances fue súper divertido y pues compartimos como grupo, aprendimos más sobre los otros. Hay muchas cosas buenas entre todo lo malo que hubo. Y pues ahora los dejo con me quieres mi otro grupo. Bueno, pues yo hice de Diplast y Zero. Por poco me rajan la cabeza y me explotaron 3 veces la vida. Pues María, por favor, dinos tu opinión personal. Pues yo hice de macho y de hembra. Fue bien cool la experiencia. Es verdad que teníamos a Ángel de taxi, pero... ¡Hola, Ángel! ¡Muchas gracias! Adiós. Pues ahí me tocó hacerle Marcelo. Además de tener que levantarme temprano, me gustó estar aquí con ustedes y compartir y eso. A ver, igual el chismoso que eres. Pues ahí me tocó Gaspar. Pues la gente que me está viendo en la cámara, dentro de la cámara, en el futuro. Pues la experiencia fue, ¿verdad? Fue mucho sacrificio, mucho pensar y mucho dedicación. Pero como grupo lo hicimos juntos. Y ahora vamos con los... Ah, falta ya. Y ahora vamos con Andán. Nada, pues ahí me tocó hacerle Juan de Salto. Fue un personaje que hablaba bastante, fue bastante chévere, nos divertimos un montón, estuvimos vacilando en cada reunión. También fue tedioso para reunirnos y eso, y que todo el mundo estuviera, las fotos de... Eso fue otra cosa. Pero a pesar de toda la experiencia fue bien bonita. Y ahora vamos. Okay. Bueno, mi nombre es Elio Santiago, ¿verdad? Yo en esta novela, ¿verdad? La Charca, fui un personaje, ¿verdad? Que se llama Montesa, ¿verdad? Que es el capataz de la hacienda. Además de eso, ¿verdad? La experiencia sobre este grupo, ¿verdad? Estuvo bastante masa. ¿Verdad? Ya que nos unió, ¿verdad? Y nos sirvió de compañerismo, ¿verdad? Porque siempre nos ayudamos en todo, además de las peleas y eso. Y de verdad fue una experiencia bien bonita, ¿verdad? Trabajar como grupo y ya, nos dejamos con los clubes. Mi nombre es Israel y mi participación en la Charca fue ser el esposo de Aurelia. Yo, mi compañero Carlos me asesinaba y tuve una experiencia muy buena, a pesar de que mi compañero Carlos me dio un empeño en la cabeza cuando solamente tenía que disimular que me había dado. Una muy buena química entre compañeros, a pesar de que se pusieron a discutir por una foto. Pero eso es lo de menos y espero que les guste la película y los dejo con los grupos. Pues soy Daniel Rivera, en la novela mi persona era Ciro, amante de Silvina, que era Fabiola. Pues nos saqué la película por problemas climáticos, no pudimos grabar y problemas familiares. Y pero nada, fue una buena experiencia, se pasó bien y espero que les guste y lo dejamos con los bloopers. Vamos con los bloopers. 1, 2, 3. Ah, espera que está suelta. Está bien, no pinchea, importa, cabrón. Va a hacerlo otra vez. En la cena con él. 1, 2, 3. Grábame, cabrón. ¡Está normal! Ah, pero es que la quedó por fuera. La... Pero es que tienes que hacerlo así. ¿Es arte o el colegio? Sí, ahí en actividad. Hacer así, el labio. Vale, la tipa ya la pena. Mira, lo vas a hacer. ¡Wow! Mira, cuando lo vamos a Manuel. Se picó. Cuando Manuel lo vea. Mira, tocar así. Ponle la mano. El dedo en el labio. ¿Dónde le vas a poner? En los labios. Papi, en los labios. Ahí, vas a besar. Pero mira, dale.
Hazlo, haces así y va a besar el cudeo. Hazlo. Va a besar el cudeo. Papi, cudeo, cudeo. Deo, papi, dale, el dale. Deo. Deito, deito. Dale, dale. Dale. Pero no mires para la cámara, mira para allá para que no se note tanto. El taxi. Es que lo hizo muy lento, mira, tienes que hacerla así, rápido. Me da así, hace así, rápido. No, yo no. No, Carlos no lo haga. Después te se le da pam, pam, pam. Va a ser. Déjalo tú que tú sabes. Teresa le mete fuerte. Me avisa. Una. Da un brequecito, papi. Una. Dos. Dale. Tres. Silvina, hazlo. No, quiero. Silvina, hazlo. No quiero. Silvina, que dije que lo hiciera. No. No, no se vale porque le subió la cabeza. Le subió la cabeza. Subió la cabeza. Pero... ¿Qué? Salía él. Ajá, me dé la mano. ¿No cabe? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No importa, garante, Leandra. ¿Quién te dijo? Duerme en el cuarto de afuera. Tú y esa en el otro. ¿Tú no puedes jugar? ¿Sabes? Mi cuarto de afuera. Se está entreteniendo. Está matando las bacterias. Ahora sí pasan dos manchas. Estás yerbando el. Estás yerbando. Llevo 5 minutos aquí. Estás yerbando, sí. Rápida, no hay tiempo para perderla, que tal si busco amorcito de la perla. Digan, solo avísame. Cuando oigo como quieres que lo haga, yo sé que tú quieres manosear. Si te dejes que fuego tu rapada. Esto, 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 Silvina. No, déjame pasar, me esperan allá. Pero sí.